La verdad es peor que la ficción. Estos son impactantes videos capturados en cámara. Entonces sabíamos que algo malo pasaba. Surgieron muchas alarmas. ¿Estás desafiándome, eh? ¡Ya basta! ¡Te lo advierto! Mr. James Brown. ¿Es una niña o una mujer adulta? Este mes, en ID. Adoptamos a Natalia. No teníamos idea de con qué lidiábamos. Ella no tiene 6. Intentó envenenar y matar a mi esposa. Amenazó con apuñalar a mis hijos. Estas historias no tienen sentido. Ella era adulta. Creo que no hay un villano 100% aquí. Estamos en serios problemas. ¡A todos los violentaron! Todo saldrá a la luz. ¿Tienes un cinturón? Abróchalo. El curioso caso de Natalia Grace. En ID. Los Barnett lograron cambiarle la edad. Yo no tenía 22, tenía 8 años. Hay cosas que les voy a decir que no han oído de nadie más. Christine fue la que me golpeaba. Michael vio cómo me golpeaba. Son cosas que no sabes. Me voy, por favor. Lo intenté. Quiero que paguen por lo que hicieron. El curioso caso de Natalia Grace. Por ID. Muy bien, equipo. Tenemos un nuevo ACM. Lo llamamos físico-culturista. Un ACM se pone en contacto con varias señuelos y eso es una señal de alarma. El físico-culturista es quien nos engaña a nosotros. Estoy muy nerviosa y también asustada. Me preocupa que está ocultando algo mucho más peligroso de lo que hemos podido observar. ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Menor de edad infiltrada. En ID. ¿Qué sucede? ¡Le dispararon en la cabeza a mi esposo! Cuando el amor se convierte en un arma. Ella estaba dispuesta a utilizar su cuerpo para manipular a los hombres. Las consecuencias son fatales. Era como Romeo y Julieta. Haría lo que sea por ti. Historias de pasión y manipulación. Él era solo un títere y ni siquiera lo sabía. No sé si esto va a terminar bien. Seducidos por el mal. En ID. No sabes qué te encontrarás al llegar. Imágenes sorprendentes. ¡Más arriba! ¡No se muevan! Lo vimos y de la nada empezó. ¡Bum, bum, bum, bum! Así. De una realidad impactante. ¿En dónde me dispararon? Todavía no sabemos. Solo resiste, viejo. No sabía que sería un homicidio. Ahí está. Sí. Sabemos que debemos encontrar a este sujeto. ¡Estás bajo arresto! Cintas del crimen. En ID. El peor sonido que jamás haya escuchado en mi carrera en la policía. Era una de las peores escenas del crimen imaginado. ¿Creen que el asesino es alguien mentalmente inestable? Este caso era un rompecabezas, pero muchas piezas no encajaban en él. Decía, no puedo esperar a que te encuentren violada y asesinada en el desierto. No todos creían que la persona correcta había sido atrapada en este caso. Revista People investiga. En ID. Es sábado en la noche. Estás reunida con tus amigas porque planean ir a una fiesta. Pero, de pronto, otro plan parece más atractivo. Acaba de comenzar un nuevo capítulo de Cintas del Crimen. ¿Emergencias? Sí, señor. ¿Pueden enviar a alguien al 900 de High Blood? Hay sangre por todas partes. Ok. La reconstrucción de una investigación apasionante. Diríjanse al 900 de High Blood. Posible homicidio. A partir de imágenes de archivo. ¡Departamento de policía! ¡Rayos! ¿Qué es esto? Estaba toda cubierta de sangre. Había charcos de sangre, manchas de sangre en la pared. Sin dudas, era una escena macabra. De esas que uno jamás olvida. Aparecen nuevas cintas que conducen a nuevas pistas y ya les es imposible dejar el sillón. Lo que vimos me sorprendió muchísimo. Pudimos empezar a reconstruir lo que había pasado hasta que apareció muerta en su casa. Nos subimos a un taxi.
Y partimos hacia donde sea que ella pensaba llevarme. Todas las pruebas lo señalaban a él. Estuve llamándola todo el día. Me pareció que lo mejor era venir a ver si estaba bien. No es la primera vez que encuentro a alguien muerto, así que... La fiesta parece cada vez más lejos, pero tú, cada vez más cerca de saber quién es el asesino. Porque tu prioridad es resolver el caso. El resto puede esperar. Estás sentado en tu sillón mirando televisión. En unos minutos tienes esa videollamada con tu jefe. Pero estás en un momento clave de la Casa del Mal. Intentas concentrarte en la reunión que está por comenzar y dejar de mirar la pantalla. Pero al mismo tiempo te preguntas, ¿cómo alguien tan cercano, alguien que vive en tu propia casa, puede tener un lado oculto que jamás hubieras imaginado? Y mientras piensas en posponer esa reunión virtual con tu jefe, recuerdas que también tendrás que cancelar tu clase de entrenamiento funcional online. Porque ella está por descubrir a quién tiene al lado. Y tú necesitas saber si podrá deshacerse de él. Es que tu prioridad es resolver el caso. El resto puede esperar.